¿Qué tal, mis queridas víctimas? Les habla nuevamente su amigo adicto al terror, esta vez para su sección original versus remake. En esta oportunidad, El Resplandor. En el año 1997 se lanzó para la televisión un remake en una miniserie de la conocida película de 1980, la cual pasaremos a analizar. En general, realmente no hay comparación entre El Resplandor, la película y la miniserie. La película El Resplandor es un terror clásico, y a pesar de que la miniserie se adaptó mucho más a la versión del libro de Stephen King, este carecía del ambiente sombrío y espeluznante de la versión original de 1980, y obviamente de la extraordinaria actuación de Jack Nicholson como el personaje de Jack Torrance y su familia, a comparación de la paupérrima actuación de Stephen Weber bajo el mismo personaje y su familia. Entonces, ¿por qué se realizó un remake del Resplandor? Solo dos palabras: Stephen King. Ya que el rey del horror no estaba muy feliz con lo que Stanley Kubrick hizo en la película. Este señaló: Kubrick no podría comprender el mal inhumano que encierra el Hotel Overlook, así que buscó, en cambio, para el mal de los personajes, convertir la historia en una tragedia doméstica con tintes sobrenaturales muy pobres. Aunque King tiene el derecho a no ser feliz con los resultados finales de la versión de Kubrick, creo que una cosa no reconoce, que es que al tener una historia tan complicada como El Resplandor, que se ocupa de la degradación de la realidad, este toma tiempo para desarrollarse. Kubrick no tiene las 4 horas más para completar la versión calcada al libro que el director de la miniserie, Mick Harris, tenía, así que tomó lo que necesitaba, aprovechó la extraordinaria actuación de un loco Jack Nicholson, mezclado con algunos grandes efectos visuales y la atmósfera, y en mi humilde opinión, estableció una línea de la historia sólida y consistente, convirtiéndose la película de 1980 en un clásico de culto que cualquier cinéfilo del cine de terror tiene dentro de sus favoritas. Por otra parte, rara vez los libros de Stephen King han tenido buenas adaptaciones en el cine. Un claro ejemplo de esto son las películas como Misery, Cementerio de Mascotas y Carrie, entre otras. Conclusión. En definitiva, y ya como resumen de ambas versiones, el filme original es una parada obligada si eres fan del cine de terror clásico, y que si no lo eres, también merece la pena verla. Y aunque el remake en miniserie es más adaptado al libro de Stephen King, lo cual también la hace muy atractiva, por lo que les recomiendo que vean ambas versiones. El original es la ganadora de este versus. Bueno, mis queridas víctimas, si les gustó el video, otórgame un pulgar arriba, compártelo con tus amigos y suscríbanse a mi canal. Si deseas ver esta película entre muchas más, los invito a visitar mi página web, entrando al link que les dejo en la descripción del video. Se despide su amigo adicto al terror. Que descansen en paz.